Bueno, Miguel, contanos una nueva experiencia en la parte musical, ¿no? Con una desdoblada participación en Música en la Plaza. Contanos un poco. Sí, muy contento. Es la primera vez que nos toca. Bueno, nos invitó a la municipalidad, muy agradecido. Sí, estuvo muy lindo. A nosotros nos gustó. Es algo que hacemos por diversión, más que todo, es lo que uno hace. Lindo, la gente acompañó, la noche también se prestó, a pesar de que han tenido que suspender un par de veces, pero no, bien, gracias a Dios nos tocó y bueno, la gente se mostraba bastante divertida, así bueno, también nos hemos divertido nosotros. Bueno, ustedes se han divertido, parece un grupo de amigos que se juntan a despuntar un vicio, ¿no? Y después ya se animaron a estar en los escenarios, que no es poco. Sí, en realidad todo empezó hace que un par de años cuando hacíamos karaoke en un local comercial que teníamos nosotros y bueno, y fuimos probando y bueno, y nos dijeron, no se animan a cantar acá o allá y bueno, fuimos de cara duras al principio y bueno, nos gusta, la gente también le gustó y bueno, y nos llaman cada tanto y nos presentamos, sí, generalmente locales bailables de noche y bueno, en algunas fiestas privadas y bueno, esta vez nos llegó la oportunidad de cantar en la plaza para la gente que no había tenido oportunidad de vernos y bueno, los comentarios hacia nosotros han sido buenos. Así que bueno, como te dije recién, nosotros nos divertimos, así que creo que la gente también. ¿Ustedes tuvieron que desdoblar la participación? Sí, nosotros abrimos al principio y después tuvo la gente de Huellas, después Emilio Batistón y Debbie Aguiar y volvimos nosotros a cerrar la noche, digamos. Gracias a Dios, bueno, dos veces, que no es poca cosa por ser la primera vez. Muy agradecido a la municipalidad, al Carlitos y, bueno, a la gente que nos acompañó, a los chicos que nos van a ver siempre, que nos hicieron el aguante, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, lindo. Soy la más perfecta imperfección y yo no tengo creador. Yo a cada rato me invento. Soy la más perfecta imperfección y yo no tengo creador. Y variada, variado repertorio para que vea la gente allí, tanto el de ustedes como también los temas de folclore, porque cada uno con su cuota diferente, cada uno de los que estuvieron en la plaza, y ustedes también tuvieron que ampliar repertorio sí o sí. Sí, exactamente. Nosotros hacemos el 90% es cuarteto y hacemos algo de cumbias, también alguna cumbia cuarteto, alguna cumbia así. Y no, los chicos también, muy lindo el repertorio. Bueno, el folclore siempre te sorprende, por más que sean los mismos temas, hay distintos estilos, entonces eso también le da otra pauta al folclore, que siempre es lindo. Y bueno, y Debbie no la había escuchado nunca, la primera vez, y bueno, en vivo por ahí a lo mejor es difícil cuando toca un artista antes de uno, porque la puesta a punto, los equipos de uno por ahí con el primer tema te lleva, viste, sacarlos, pero no, bien, gracias a Dios. Creo que también les ha ido bien a ellos y la gente bastante contenta. Se quedó hasta el final, que eso representa mucho para el artista que está arriba del escenario, ¿no es cierto? Para el que hace este tipo de música. Bueno, ¿y cuál es el futuro de qué te parece? ¿Están a la espera? ¿Están con algo confirmado? ¿Cuál es el planteamiento que se hace? No, nosotros siempre tenemos alguna invitación, algún cumpleaños, alguna noche, alguna salida a tocar por ahí. Lo lindo sería poder grabar algo, que bueno, no está lejos, como para que la gente nos conozca y bueno, y a lo mejor hacer algo en la zona. Lo que pasa es que somos tres laburantes que nos limita mucho el trabajo al otro día, o sea, si bien uno por ahí a lo mejor cuenta con un horario distinto, qué sé yo, pero lo mismo tenés que levantarte, qué sé yo, y la noche tenés que juntarte a ensayar, por ahí una o dos veces en la semana tenés que juntarte. Bueno, le pasa igual a todos los chicos, por ahí a lo mejor uno le da menos importancia, pero igual nos juntamos y qué sé yo, y vamos a ver, lo que venga será bienvenido. Y bueno, agradecido a la gente que nos ha ido a ver y a la gente que ha estado con nosotros anteriormente. La presentación anterior la habíamos hecho en una fiesta privada y habíamos sido la banda soporte de Rocío Quiroz el viernes, así que no, muy 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 agradecido de la gente que nos apoya y de la gente que nos ha ido a ver, de los amigos y bueno, de la familia obviamente, que sin el apoyo de ellos no podríamos hacerlo. Gracias a Dios que le gusta igual que nosotros la noche, salir, divertirse. Y bueno, gracias a todo el público que estuvo presente anoche acompañándonos a nosotros y a todos los chicos. Tú me quemas,
Cuando me rozan tus rodillas, tú me quedas. Cuando me abrazas y me mimas, tú me quedas.